Bienvenidos a Weplus Play, ¿cómo están? Hoy creo que acabamos el Pikmin, a ver si podemos. Primero, tenemos que acabar las misiones de Olimar, que ya faltan poquitos días, así que no debería tomarnos mucho tiempo. ¿Qué novedades? Ya nomás hay dos peluditos. Y bueno, vamos a darle a Olimar hasta que lo acabemos. Hasta que consigamos todas las llaves, las piezas de la nave, que son 7. Están de volada. Necesito nomás unos 3 días. Tengo 5, así que... El primer día es de exploración. Probablemente no consiga muchas naves, muchas piezas de naves. Pero habrá que ver. Llegamos a la casa de Miyamoto. Claro que sí. Por la ventanita. Deme aquí. A ver qué dice Loli. Esta zona es distinta al resto de los lugares que hemos explorado. Esperen, ¿a dónde van? ¿Van a hacer lo que le da su gana? ¿Me quedé sin Pikmin ya o qué? Algo no anda bien. Los Pikmin no suelen huir de esa manera. Tendré que llamarlos para que regresen mientras sigo buscando piezas de la nave. Se voy y se comporta de forma extraña. No tengo tiempo, excelente. Voy a ponerme a recolectar pigments primero. Están reviesillos. ¿Por qué Olimar anda como dándome un tutorial, como si no supiera jugar ya con el perro? Ahí está bloqueado. Ya vi que hay un enemigo ahí arriba, así que ahorita voy para allá. Thank you.
O sea, no tengo límite de tiempo, hijo, lo que quise decir. Ahí se esconde de mí. No, paseándose. Me faltan dos. Voy a andar con 100. Me imagino que todavía deben estar en esta zona porque... No... No lo veo. Uf, logré recuperar todos los pigmen. Ahora a buscar piezas. Vamos con el jefe. Habrá comido una pieza de mi nave. Déjenle. Pues no. Ah, sí. Es el rey interestelar, al fin lo encontramos. Con esto ya puedo pedir ayuda. La cosa es horrenda. ¿En qué momento apareció esa criatura? Es responsable por el comportamiento tan raro de los pigmen de la cebolla. Derrotar a la criatura. Primero hay que tronarle todas esas cosas. Ya
Desarrájenle a como puedan. Ya, ya, vénganse, ya, vénganse. Maldición. Ya se calmó la cebolla. Ya le vio los Pikmin y la cebolla parece que ha vuelto a la normalidad. Para transportar esa red interestelar. Ay, ya pasó mediodía, qué padre. ¿Por dónde se van a ir? Pues por el abaniquito, ¿no? Bueno, vamos por la otra pieza. No podía aterrizar la nave aquí abajo. No, parece que no. Parece que algo no anda bien. Por ahí no se puede avanzar. Eso es lo que yo decía. Creo que este ventilador no estaba prendido hace rato. Ok, ya podemos ir al otro sitio. Primero limpiamos. Ahora sí. Esto fue. ¡Ay! Está bien alto volumen. Hola Ángel, gracias por la troleada.
Bien, ya puedo lanzar la señal de esa vez. Ay, ¿cómo lo hago aquí sin mi perro? Ese desgraciado. Bueno, le voy a tirar una bomba. Toma. Me la devolvió. Ándale. Ataquen, ataquen. Ahí está. Sí, llévanselo. Pues, como no sé qué tanto le falta al juego, no puedo asegurarlo. Solo sé que le falta poco. Hey, ¿ustedes qué hacen ahí? Oh, bueno, ya llevo bastante, vamos a decir. Ah, ¿dónde van? Eso es lo que quería que agarraran. Acuérdense. Listo. Muy bien. Sí, ahorita ando jugando con el Olimar. Ya para acabar este modo. Y después me paso al... Después me paso al bueno. Ya, Olima, nomás le faltan 5 piezas. Ahorita se van de volada. El capitán Olima. Me encuentro perdido en un planeta desconocido en los confines del universo. Necesito ayuda, urgente. Punto, punto, punto. Espero que esta señal de SOS llegue a la brigada de rescate. Hola, Rackler. Bueno, tengo suficiente tiempo para encontrar el resto de las naves. Se cargó de volada porque como que ya estaba cargado el nivel. Vamos a traer variados así como traíamos ahorita. Si no, nos tenemos que regresar por diferentes tipos de pigmen. Vamos a matar a ese que está ahí. Ahorita no es importante que se lleven los cuerpos. Dije que no es importante. El material podría ser. Yo no sé si congela así nomás por tocarlo. Parece que no. Aquí arriba nomás hay material al parecer. Ay, cómo se ve el Olimar, parece un bebesote. Olimar no tiene fall damage. Es todo un hombre.
Ay, no, el de las ventiscas. Eso, eso, mátenlo, mátenlo. Y sí. Yo también. Material, material. Ahí se llevó el cadáver. Bueno, pues ya que. A ver, los demás los quiero escarbando. Tú también, Moss. Aprovecho, Ángel. Una cara ya. Es el del agua. Hay otra pieza. Oh, oh. ¿Por dónde se iban a ir? Ay, puro eléctrico. La pieza no parece rota. Dios mío. Bueno, Y a ver por dónde se van a ir. ¿Cuál es la ruta que van a agarrar? Se metieron al hoyo. ¿Dónde están? ¿Se tiraron? Vamos para arriba. ¡Ay, el elefante! Se va a meter al hoyo, ¿o qué? Pues estos también. Ok. A ver, hora de construir. Bueno, por mientras... Ay, ¿qué hice? No quería meterme. Por mientras vamos a ver dónde lleva este... esta plataforma. Esa es la almohadilla, ¿no? Ah,
¿Y qué más falta? Ah, ok. Otra pieza por aquí. Ya sabía yo que iba a haber a alguien. Demasiado fácil. Bájenle. A ver si me la vuelven a molestar. Ay, ahí hay un jefe. Ya nada más queda una pieza. Que asumo que la tiene el jefe. Habrá que ver. Hola. Ay, es el que dispara. Sacrificaré todos los Pikmin que sea necesario. ¡Ay! Ajá. Tanque. Ya casi acabamos con Olimar, así que qué caso tiene de guardar estas cosas. Ay, creo que no la va a alcanzar. Nope. Entonces intentemos este. ¡Hola, Álvaro! ¡Milagro! Toma. Ahí está, ahora sí. ¡Yuhu! Encontré una pieza. Lo dice con una tranquilidad. Y aquí no hubo nada. Me cayeron todos de fregas. Y listo, la última pieza. ¿Y ahora qué va a pasar? Como nueva. Viva. Lo logré. La Dolphin ya está completamente reparada. Lo logramos, Olimar, regazón. Ahora podré escapar de este planeta. Llegó el momento de volver a casa, a Okotate con mi familia. Así era el final del 1. Excepto sin el perro. Así como... ¡Ya te vas!
Los abandona. Bien gacho. Tengo la teoría de que se va a estrellar o algo así. Lo pero un meteorito y va a caer medio muerto y por eso los Pikmin lo van a meter a la nave para que se cure. Y así es como se va a convertir en un Frondante. Ah. Despegue fue un éxito, pero noté algo al abandonar la atmósfera. Moss se había metido la nave sin que yo me diera cuenta y no podía respirar. De inmediato di la vuelta a la nave para aterrizar de nuevo. Pero Moss ahí estaba, y fue en ese momento que mi sistema de soporte vital dejó de funcionar. Y eso fue lo que pasó. Entonces a los Pikmin les encanta el Dandori, por eso. Por eso trabajan tanto. Y así fue como terminé en este planeta. Ah, y ahora la nave está reparada. Mi sistema de soporte vital falló y desperté convertido en Frondante. Te agradezco mucho que hayas escuchado mi historia hasta el final. Gracias a eso he logrado recordar muchos detalles. Cuando me convertí en Frondante, recuerdo haber visto una cueva que se veía muy interesante. Debe de estar por aquí en algún lugar. ¿Aquella? Me pregunto si esta es la cueva de la que hablaba. Mientras el capitán Olimar nos contaba sus aventuras, encontré aquí la entrada a una cueva. Por alguna razón, nuestro radar no la registró. Quizás por eso desconocíamos su existencia. ¿Qué habrá en su interior? Debería ir. Últimamente tengo sueños muy extraños. En ellos, un Frondante blanco frente a una cueva me dice: permíteme instruirte y conseguirás una recompensa. Verás, recuerdo que el día. ¿Que vuelvo a empezar o qué? No. Pues también trabaja para el transporte de Okotate como yo. Si vino con la intención de encontrarme, no me explico por qué terminó huyendo. Sé que tiene muchas que hacer, cosas que hacer, quiero seguir charlando. Pues entramos a la cueva a ver qué onda. Reto 1, guarida de bulbos. Oh. Van a ser como niveles extras. Nice. Pero este es Dandori. Ah, ese es el que habla, del que hablaba Olimar. Excelente. Ya estaba impaciente porque vinieres. Así que deseas aprender de mí. No digas más, joven. Yo lo sé todo. Soy lo que tú llamas el gran maestro del arte Dandori. Te enfrentas a 10 retos. Cada victoria te llevará al siguiente en tu ascenso a la grandeza de Dandori.
Y hace mucho que no tengo aprendices a quienes poner a prueba. Quizás mereces una recompensa si demuestras tu valía. Bueno, empecemos con tu entrenamiento. Después hacemos ese reto. Ya nunca podrás hacer el reto. ¿Qué dijera eso? Oh, lo siento, solo tenías una oportunidad. Jamás volverás a poder hacer esto. Bye. No sé si voy a streamear ese reto. Ahí viene el refresh. Ey, ¿por qué pasó un día? Y pensaba que todo este tiempo hubo un sabio frondante en el subsuelo junto bajo el campamento. Me parece que si entras a esa cueva no podrás salir antes del ocaso. Entonces una vez dentro de una cueva no podrás explorar ninguna otra zona en ese mismo día. Este es un ejemplo de cómo el arte del Dandori resulta crucial para nuestro trabajo como oficiales de la brigada. Cierto, entonces asegúrate de terminar cualquier tarea de rescate antes de ir a la cueva, obviamente. Pues yo qué iba a saber. No. Nomás desperdicié un día. Es que acabé todas las misiones de Olimar y salió una cueva secreta. Y la cueva secreta son como retos. Y dije, bueno, los retos después lo hago. Y me salí de la cueva. Que es aquella que está. Y me salí y ya había pasado un día ya. Ah, mira. ¿A poco? Exacto. Vamos a hacer la última expedición nocturna para salvar a los frondantes. Ay, luego hay unos venenosos aquí. Esto se va a poner feo, así que... Me equivoqué, Ay, no es cierto. Ya vamos bien mal. Vamos a sacar más china. Nada más. Es muy lento. Con 30 lo hacemos.
Tenga lo malo. Que por esos venenosos. Déjenle. ¡No! ¡Ah! ¡Uy! Casi me los come. Hay otro de estos. Ay, acabo de caer en cuenta que la otra está arriba. ¡Achín, vente! Necesito saltar. Ahí van estos. Ay, es este gigante. Por la otra. Bien, vámonos, vámonos. Ay, no. Ustedes ataquen a este y tengo que ir a proteger la otra. Ay, no, está bien lejos. Ay, son estos chaparros. Quiero ganarle al otro. Es que... Bájate, 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 bájate. Ochín, vete a defender el azul. Ay, maldito. No. Ay. Y ahí viene el otro. Ok, ya destruyó ese. Chin va a estar bien. Chin va a estar bien. Ya no va a estar bien. Ya no va a estar bien.
No. ¿Cómo está la otra? Creo que ya acabé. ¡Qué difícil estuvo! Por nada no me destruyeron el azul. Pues lo logré a la primera, Ragnar, pero el patas largas casi... casi me arruina todo. Deberían darme dos, ¿verdad? Lo bueno es que los Pikmin luminosos no son débiles con... pues con nada, vaya. Son los frondantes que quedan. Gran trabajo en la expedición nocturna. Ya puedo hacer mi medicamento gracias a la promesa. Muy bien. Tendré medicamento listo para mí. Qué bien ahora que me diga fresca promesa el doctor. Perfecto, suministra la cura. Purupu. Papá, papá, papá. Pa. Fox de Konohan. Acumuló toda su fortuna creando y vendiendo empresas tecnológicas. Su lema es: hay que abandonar el barco antes de que se hunda. Vaya. Beaux, de Konohan también. Es reconocido por ser un actor metódico. No importa el papel que interprete, siempre actúa exactamente igual. Increíble. El radar no detecta la presencia de más frondantes. Eso podría significar que ya curamos a todos los que habían en este planeta. Jejeje. Buen trabajo, equipo. Nuestras hazañas serán recordadas por generaciones y generaciones. Nuestras, ¿Tienes algo más? No. Creo que el piloto me va a dar algo. Estamos curados, bien. Es oficial, ya era esencial en la brigada. Qué bien que te pedí ayuda. Sí, tú fuiste quien me rescató. Yo soy Fox. Y ahora imagino que te tengo que dar las gracias, ¿verdad? A ver, dime, ¿cuánto me vas a cobrar por el servicio? Espero que no demasiado. ¿Cómo? ¿Que es gratis? ¿La Brigada de Rescate es una organización sin fines de lucro o qué? Me pregunto una cosa, ya sabes que Alpin y yo vinimos aquí juntos y que él lo rescataron antes. Pero si los dos viajábamos en la misma nave, ¿acaso yo terminé en una zona peor?
Genial, resulta que él lleva la delantera. Y de paso, a nuestra querida empresa te damos millones de gracias. También canijos. Sería mal educado de mi parte de no darte las gracias por rescatarme, así que muchas gracias. Habiendo dicho eso, vine aquí justamente con el propósito de desaparecer, a ver si me explico. Es que soy actor y me estoy preparando para un papel de náufrago espacial, pero el rescate también me sirve de experiencia. Como te decía, en mi próxima serie, como protagonista, voy a interpretar a un personaje aislado en un planeta remoto. Me gusta que mis roles estén basados en experiencias reales, aunque encontrar un planeta desierto parecía imposible. Entonces oí hablar de esta nave y no pude dejar pasar la oportunidad, y que se estrellara fue como la cereza en el pastel. Por desgracia, después se activó el modo hibernación de mi traje. Fue lo que me salvó la vida, sí, pero también me arruinó el plan. Pues me falta la veterinaria y no sé si Luis. Luis. Ah, pues sí, aquí dice Luis. Pero antes de ir por los dos últimos, hay que encontrar el resto de los tesoros. ¿Hay un chorro de tesoros todavía? What the fuck? ¿Los enemigos cuentan como tesoro? No, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto tesoro todavía? Porque nomás me falta... Bueno, no me acuerdo si hay más cuevas. Según yo, nomás me falta pelear contra Luis. Y él tiene a la última cosa. Náufrago. Y aquí no salen tantos tesoros. 1, 2, 3, 4. Bueno. Mejor lo vamos dando de una vez. Sacar venenosos. Alitas. Y de hielo. ¿Los aplastó? Ah, no. Rájenle. Las piernitas. Ah,
Uy. Estuvo cerca. Una pera. Está llevando la pera. Tira un pigmen para donde a nadie le importa. Un mango. Está bien bueno ese mango. Ay, Ochin. Mucho gelo, Ochin. Me tumbe también. Ah, no se lo lleven. Ay. Quería que agarraran néctar. Tontos. Elsa, te vas a fregar tu celular. Todavía está aquí este enemigo. No, creo que ya lo mata. Esto lo pueden llevar volando, no tenía necesidad de congelar. Okay. En lo que construyen eso. Creo 15 venenosos. Pero aquí hay uno de esos que absorbe también. Me olvido. A lo mejor... O podría tirar una bomba y que se la coma. No sale. Entonces, come. Listo. ¡Hay otro! ¡Espérame! No sabía que eran dos. ¿Vente? Ah, ¿no? ¿Qué
Listo, más fácil. No había visto que faltaba eso. Ay, me asusté. Y esta piedra está muy sospechosa. Ah, qué padre. Hola, ¿dónde van? Queda tiempo que recoge los tesoros, no cuenta. Sí, pues hay una piedra ahí. Quizás es como una tumba de alguna mascota o algo así. A ver, apúrense. Todavía puedo nomás. Ah, ya. Ya mataron a la mos. Ah, por lo de la tumba. ¿Se van a ir por el hielo? No van a ir por el hielo. Ok, ya vénganse ustedes. Tradición bucal. Esa es una barra de oro. Bájenles. ¿Qué? Necesita 1000. Necesito 100 dorados. Digo, 100 morados. No tengo tantos morados. ¿O sí? Ah, pero ¿puedo usar al moz? Digo, al moz, al perro. No, no puedo. Ya existe otro pingüino, además el perro carga 100, no 1000.
Pues ya exploré todo. No me queda más que ir con el. Con el Louis. Ya te dije, Raglor, que no me spoilees. Si hay otro Pikmin, yo no quería saber. Obviamente no iba a... No iba a poder hacer eso, no me iba a quedar viendo cómo llevaba esa barra de oro. No lo digo con la broma del dorado. Ah, bueno. 100 pigmins. 100 pigmins gordos sí podrían levantarlo, pero según yo no tengo 100. O no sé, voy a ir a ver. ¿Dónde está mi perro? Ah, ya lo dejé. ¿Dónde? Me hago bolas con el... con los mapas. ¿45? Serían 450 lo que pudiera cargar. Pues no tengo cebolla morada. Se lo chiné bien. Pues ni la mitad alcanza, de hecho. Bueno, después vamos a eso. Vamos con el. Vamos con el Luis. A ver cómo me va en la batalla de Andori. Aparte de ese tesoro, pues no hay otro. Pero todavía quedan tesoros en el... en la tesoropedia, así que creo que todavía faltan cosas. Ahí está Luis. Uf, al menos nadie le parece estar a salvo. Ah, Nele, que no es de la... que no... Nele es del Pikmin 3. Ahora que lo pienso. Pues sí, según yo, Raglor, pues en este nivel salían un chorro de tesoros y nomás agarré como tres. Bueno, después vemos eso. Tú ya sabes qué va a pasar. Déjame descubrirlo. Este, pues, nomás me andas así como taunteando. ¿Cómo se dice? Ya fue suficiente, necesitamos que cooperes. Le va a valer. No puede ser, escapó otra vez. Arima, Tsuchin, rápido, vayan a rescatar a Nele. ¿Qué andas así? Okay. Batalla final. Y esos tres, la Nele y los otros dos, los de Copai, son los del Pikmin 3. Hasta ahorita me cayó el 20, no manches. De hecho, el otro es Alf. Pero aquí en español le pusieron otro nombre, así como el Luis. Creo que le pusieron Alpi. Esto es en serio, espera, Luis. Nada. No, no llegamos a tiempo. No, pero fíjate bien. ¿Qué? Pero, ¿por qué no se convirtió en Frandante? ¿Qué está pasando?
No sé, pero no parece que tiene intención de cooperar. Luis, soy Olimar. ¿Me escuchas? Luis. Tal parece que me ignora. Qué mal, tendremos que llevar a cabo el rescate a la fuerza. Es impredecible, así que anden cuidado. Pues ya voy en la batalla final, Mowgli. Ya te perdiste todo. Ay. Ahí se fue luego a pelear con ese enemigo. Yo quiero más Pikmin. Las Pikmin no me quejo. Es cierto, yo puedo matar a esto. A ver, Chin, ponte a escarbar. No voy tan mal, pero voy perdiendo. Ah, mira. ¡Suéltame! Ay, bonita cosa. Ahora valen más los que ya había matado. Ay, qué bobos. ¿No son venenosos? Yo tengo más largo. ¡Ay, mentiras! Él era más. ¡No, no, 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 no! ¡Qué porquería! Eso, llévenselo, llévenselo. ¿Miedo más Pokémon? Ahí se envenenaron. ¡Toman! Ahí está el patón aquí, no me había dado cuenta. Estoy ganando por casi nada. ¡Échalo! ¿Dónde va Luis? ¿A dónde crees que vas? ¿Qué
Qué desgraciado. No, 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 no. Yo maté a ese. Largo. No, te voy a llevar la bomba a ver si te quito. Ahí la agarró él. Elita, me refiero. Llévensela, llévensela, rápido, rápido. Voy por mis Pikmin. Ándale. Como que ya te hiciste adicto al LOL. Eso, llévanse todo, todo, la fregada. Que se queda sin nada. Ay, no se pudo esto. Está bien, entonces llévanse esto. Toma. Hasta cochín. No, los que están volando. Creo que no se puede. Si me gana, van a hacer un, va a hacer una babosa. Nunca llegó a lo que le robé. Bueno, gané. Victoria. La cara del Luis. Siempre hace eso en los juegos de Luis. Se escapa, se va corriendo. Luis huyó. Bueno, no importa. Tenemos que rescatar a Nelly. Tenemos que proteger a Moss también. No debe volver a caer en manos de Luis. Cuando salgamos de aquí, le daré la instrucción a Moss de ir al campamento. ¿Puedes hacer eso? Entonces salgamos y dejamos que Olimar se ocupe de Moss. Vamos a tener que buscar a Luis y rescatarlo. Probablemente va a haber un tercer escenario. O algo así. El capitán Olimar necesita comunicarse con Moss. Moss, ¿me oyes? ¿Sabes dónde estoy? ¿Puedes rastrearme? Bien, Moss. Nos vemos pronto en el campamento. Increíble. ¿De verdad logrará volver contigo ya sola? Claro que lo logrará. Seguro que llega al campamento de esta noche. Hacer que vaya desde aquí es realmente impresionante. No se diga más, a rescatar a Nele, Olimat, Sachin, adelante.
¿Dónde van los Pikmin? Se me perdieron. Cuando quiero probar algo. No, siguen contando como uno. Dije, tal vez si los dopeo van a poder levantar más, pero no. Buena noticia, rescatamos a Nele. Conocida entre su gremio como una de las mejores veterinarias, acompaña a Overman en la búsqueda de tesoros. ¿Ese es Alf? ¿No es Terry? Según yo, ese es Alf y se ve muy diferente. Y ese era moreno. Ah, no sé, yo no me acuerdo de los personajes del Pikmin 3. De verdad que no sabemos cómo agradecerles, mil gracias. Según yo, esos tres son del Pikmin 3. Y el de atrás, que según yo es Alf. Pero ahora se ve diferente, no sé. Sé que la NL sí es del 3. Pero los otros dos no estoy seguro. Al fin rescatamos a Nele, seguro que ella sabrá qué pasa con la colita de Chin. Esperemos que recupere la conciencia. No sé cómo hacerle con la barra de oro. Bueno, vamos a ver qué pasa en el juego. Voy a terminar el día de una vez. Pues te digo, Roglor, que según yo siguen faltando tesoros. No lo digo por la barra de oro, lo digo por la colección de tesoros. Hay muchos signos de interrogación todavía. E insisto, tú sabes cómo está la cosa, así que... No sé si faltan muchos, pero por ejemplo en la colección de las cosas nostálgicas estoy seguro que falta algo. Porque es la colección que se me hace más chida. Y no creo que sea la barra de oro. Aún no se despierta Nele. Debe estar exhausta y probablemente no ha comido nada desde el accidente. Hey Nele, ¿estás bien? Obi, para... No creo que sea buena idea molestarla sin ni siquiera comida. Tienes razón. Hay que dejar que descanse. Calculo que se despertará mañana y entonces le pediremos que examine a Chin lo antes posible. Vamos a ver qué onda. Además falta la cebolla blanca y la morada. Nele, qué bien que estés sana y salva. La verdad es que estaba bastante cómoda. Eso sí, empezaba a darme mucha hambre. Ahora que estamos todos juntos de nuevo, siento que puedo volver a respirar.
Estamos muy agradecidos. No fue nada, solo cumplimos con nuestro deber. Bueno, dejémonos de formalidades. Tu médico me puso al día. Quiero revisar a Ochin cuanto antes. La colita. Así que la punta de su colo se convirtió en una hoja y no parece que se pueda arrancar fácilmente. Sus síntomas son parecidos al de los frondantes. ¿Han intentado administrarle el medicamento que desarrollaron? Claro, pero no tuvo ningún efecto. Ya veo. ¿Y cuál es su composición? Es una combinación de néctar luminoso y células sanas de un sujeto exento de la condición frondante. Creo que ahí está el problema. Como medida preventiva podría haber funcionado. Pero para curar a un perro espacial en estado frondante necesitas células de perro espacial sanas. ¿Crees que podrías elaborar el medicamento con células de Moss? Excelente idea, lo intentaré ahora mismo. Pero Moss también tiene colita. Pues parece que no funciona. Quizás con células caninas que no haya desarrollado una condición frondante. Quizás con células caninas que no haya desarrollado una condición frondante. Sí, es lo que decía. ¿Y dónde vamos a encontrar un ejemplar de perro espacial así en este planeta? Pues mientras cultivaba las células de Moss, encontré esta en el diario. ¿El mío? La guarida del perrote. Ahí está. Hay una piedra ahí. Una roca enorme al fondo del pantano lleva algo en la boca. Encontré el perrote cerca de una roca enorme al fondo del pantano. Llevaba algo en la boca. Resultó ser la del traje rosa que tenía el jugo. La haré a un lado para que deje de estorbar el paso. Una especie de perrotote. Efectivamente debe ser aquel perro gigante que se llevó a Nele. Es verdad, me secuestró una especie de perro gigante. Un perro de verdad. Me llevaba de un lugar a otro sin parar a comer. Sin parar a comer ni nada, así que seguramente perdí el conocimiento del hambre. Qué manera de tratar a la gente y especialmente a una profesional sanitaria de renombre como yo. ¿Le recuerdas cómo era su cola? ¿Tenía hojas? No tenía hojas, solo un pelaje muy suavecito. Si pudiéramos conseguir células de ese ser, quizás podamos curar a Ochin. Hacer un chihuahueño. Solo hay un problema, ¿dónde podríamos encontrarlo? Bueno, ahora que tenemos a Moss con nosotros, es posible que Luis esté detrás de todo de este otro perro, de ese otro perro para adoptarlo. Si seguimos el rastro de Luis, quizás podamos llegar hasta el peludo amigo que andamos buscando. Vale la pena intentarlo, ya tenemos nueva misión. ¿Vamos a matar a un perro? Eso no está chido. Rastrearemos a Luis en el territorio salvaje, mantengan los ojos bien abiertos ante cualquier pista del perro. Yokai. ¿Qué es eso? Eso no es un perro. Para curar la cola de Chin nos hará falta células de un perro que no tenga una hoja en la cola. Hay que encontrar al perro gigante que está con Luis, jejeje. ¿Por qué la risa? A ver, yo quiero ver algo. No más, justo estoy cansado. Pusieron 7 cebollas distintas. Ahí está, hay más cebollas. Lo sabía, lo sabía. Entonces debe haber cebolla o blanca o lila o las dos.
Esto todavía no se acaba. Nele. El perrote, ingas. Ese bosque de seta escondía una especie de perrote. Me gusta la que tengo, pero estaría bien subirme a dar la vuelta en ese grandote. Lo seguiré a ver si se deja. Se ve horrible. Espera, había más novedades. Pensando en mi abuelita. Aquí puedo recolectar tantos champiñones frescos como quiera. Le guardaré algunas a mi abuelita para que las pruebe cuando vuelva a casa. ¿Qué rollo con Luis? ¿Es malo o no? Está como que malito, ¿verdad? Estoy segura de que puedo curar a Chin, pero voy a necesitar células sanas de ese perruno que no tiene hojas en la cola. Si las consigues, tráemelas por favor y encontraré una cura enseguida. Desde que caímos en este planeta me he estado alimentando sobre todo con el jugo de extracto brillante. ¿Sabes? Contiene enzimas que previenen la fatiga física y además es riquísimo. Llego más rápido así. Muchas gracias, tu labor no solo está siendo satisfactoria, sino también extraordinaria. Oh. Ni me acordaba de esto. Ay, perdón, no leí lo que decía. Bueno, no es importante. Bueno, por esta razón es por la que sabía que todavía faltaban cosas. Falta esto. Que tal vez es el oro. La barra de oro. Falta esto. Falta esto. Esto. No lo he leído. Tiene un suave y dulce delicadeza magna. Se tiene un suave y dulce sabor y un aroma que es elegancia pura. Y hablando de aromas, ¿verdad que su increíble diseño asemeja a una nariz? Esta fruta tiene una elegancia innata, con sus gráciles curvas y ese sutil sabor que trae a mi mente la imagen de una enorme y lujosa sala de baile llena de personas refinadas y hermosas flores. Con solo probar esta delicia me siento más elegante yo también. Qué rico. Aquí falta esto. Upis. Este espacio destinado al baño debió ser la envidia de todo espectador. Es una piscina, según él. Permite disfrutar de chapuzones en agua fría o templada. La orilla es un poco resbaladiza, pero una vez adentro se pasan horas de diversión garantizadas. La tina de mi casa es muy pequeña. Si tuviéramos algo así de espacioso, la familia entera podría disfrutar de un baño relajante. Aunque los niños no se quedarían quietos y empezarían a brincar y salpicarme el agua en la cara. No sería nada relajante. Falta esto, falta esto, falta esto. Y este es el que te digo que sabía que faltaba. O sea, eso. Presa submarina de imitación. Un tipo de pez sagrado que fue creado para divertir a las antiguas deidades. Sumergían el pez en aguas divinas y jugaban a pescarlo y darle de comer. A eso llamo estar bendecido con el don del tiempo libre. Estoy acostumbrado a ver representaciones de peces desde su perfil, no desde arriba como este. Supongo que fue diseñado así para que pudiera flotar. Pero qué susto me llevaría si encontrara por ahí con semejante pez. Ups, quería poner esto. Juguetes de titán. Bueno.
Date una vuelta por ahí siempre que... Ah, perdón. Toma. Hay tesoros aquí. Me marca que hay tesoros. Ya está todo listo para partir. Ve a la Beagle Olimats. Un momento, quiero decir algo. ¿Qué sucede en L? Puede resultar extraño, pero Luis cuidó de mí a su manera. Así que me gustaría que lo encontraran y lo trajeran sano y salvo. Hay un tema del que me gustaría hablar con él. Y doctora. Ay, qué amabilidad la tuya. Pues adelante. Esa sonrisa parece esconder sentimientos bastante intensos. Le gusto. Dudo que haya perdonado a Luis por robarnos el jugo. Y la verdad es que toma muy en serio todo lo que tiene que ver con la comida. Pues ella como que tiene el semblante de Luis, ¿no? Bueno, pues ya tenemos clara la misión, encontrar a Luis y conseguir las células que necesitamos de Sekan. Buena suerte, Limats. Que no, arreglo. Hombre. Déjame jugar. Cuando hago preguntas en el stream, las hago para mí mismo, no hago para que me respondan. A menos que les diga, díganme por favor o algo así. Faltan 49 tesoros. Un chorro. Tiene que haber otra zona que explorar. A menos que quitar la piedra sea una cuevototote. Me alegro que hayan llegado con bien al destino, Olimatsu y Ochin. Ahora rastrea a Luis y a ese cachorro gigante. Que vaya solito. Luis nomás anda ocasionando problemas. Ah, ahora hay un túnel. ¿Qué les dije? Es una cuevotota. ¡Ah! Un mosquito. ¿Qué es esto? La caverna del rey. A la bestia. Domé al perrote. Se queda en su guarida. Y yo voy a descansar un rato. Aquí estamos bien escondidos y no faltan cosas que comer. A ver si los otros se cansan y se van. Los otros. Olimatsu, Chin, tenga mucho cuidado. Perdón, no leí lo otro. Pikmin salvajes. Ahí están, 48 tesoros. El Luis. Todo creepy de espalda. Ay, hay un mosquito. Ay, quiero perder dorados. Hay otra vez. No, Rafael.
Pues la cosa es que quiero hacer más de los morados, así que... Pero si no me dan suficientes, luego no voy a poder cargar ciertas cosas. Pero faltan cebollas. Voy a llevar los sugeridos, ingreso. Que sea lo que tenga que ser, acabo ya la última cueva. En el peor de los casos, vuelvo a empezar toda esta cueva. Si algo sale mal. Oh. Empezamos con todo con los venenosos. Please, deja de esconderte. Silencio, Collin. Si Luis está por aquí, ese perro gigante no debe andar muy lejos. Sus células son necesarias para curar a Ochin, así que no debemos permitir que se escape. Las nalguitas del hongo. No. Uy, no lo alcanzó a masticar. Ay. Ah, qué manso. ¡Ay, los está reviviendo! ¡Oh, oh! ¡No! Entonces llévenselo, rápido. ¡Ay! ¡Dale! A ver, vamos de a poquito. A ver. Bueno. Iba a separarlos, pero mejor no. Llévenselo. Antes de que lo revivan. ¿Qué? Ay, no se lo van a llevar hasta que se... ¡Hala, se pelean con él! A usted no les hace daño. ¡Ay, pero revivió ese! Se les hace daño. Ah, que enfrían con que los reviva.
Porque tal vez el hongo random no es... No es tan difícil. O más bien no mate, pero estos sí matan, entonces... Rápido antes de que venga. Llévenselo, llévenselo, llévenselo. Cuidado, cuidado. ¡No! ¡Ah, maldita sea! ¿Se volvió a comer a otro? Maldito caracol. Me mataron a tres. Mientras no me maten moraditos, todo bien. No, 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 se los comió. Y ahí viene este revivir. Ven para acá, desgraciado. Mientras esté ahí va a ser más difícil. Puros blanquitos. Eso. Rájenle. Ahí está. Ahora sí, desgraciado. Chupón de dulce. Ustedes váyanse a destruir los hongos. Perdí a 6 pigmins. Bueno, está difícil no tener bajas con los jefes. ¿5%? Uh-oh. Ese que tiene los ojos bien abiertos me da miedo. ¿Qué pasó? Thank you.
No, suéltalo, suéltalo. Golpeando. Por un momento creí que me los iba a matar. No, eso estuvo fácil. Es la canción del de cuando la piraña está dormida. De todas las músicas, no esperaba que fuera eso. Deleite musical. A ver, 5%, 2, 4, 2 por 10, son 20 cuevas. Veinte niveles. ¿Eh? 20 niveles, hijo. Porque es 5% cada nivel. Está muy profundo. Y todos tienen jefes, qué padre. Oh, no. Ahí eres tú. Son dos. ¡Son dos! ¡Son tres! ¡Ay, ay! ¡No se los coma! ¡No! ¡No se los comió! ¡No, no, no! ¡No lo ataquen por el frente! Esto está yendo muy mal. Debí haber traído los pigments amarillos. Ahí es cuando... Ok, así es la cosa. Vamos a esperar a que entierre el pico. ¡Ay, ay! Ahí va. ¡Hala!
Ándale. Nada más faltas tú, gracias. Aquí estoy. Ahí está. Rájanle, rájanle. Pues me mataron a dos azules, pero pues ni modo. ¿Van a dejar recuperar Pikmin o no? Ya perdí 8. Azares del destino. Puro boss rush. No me extraña, es el último nivel. ¿Cómo rayos Louis pasó por todo esto sin que le hicieran nada? Louis. Allá está el jefe. Ya está atacando. Bueno, gratis. Me pego, no sé. Ahí no, no se vayan. Tumbaron las florecitas.
Listo. Tres pelotitas de golf. Ya no hay peligro, ya sería una troleada que de repente saliera un enemigo mientras estoy transportando. Que no lo dudo, no es la primera vez que lo hiciera. El juego, me refiero. Siento, vámonos. Creo que sí traía todos los pigmen. Ay, qué barbaridad. El 5, me faltan 15 todavía. Ay, no. Me ponen en la boca del león. Se pasan de lanza. No, ¿qué hacen? Ay, no. Despertó a todos. Voy a usar bombas. ¡Anda para acá! ¡No! ¿Cuánto se comió? Ay, no. ¿Y eso para qué lo quiero ahorita? Alejandro, ¿cómo está? Ay, qué manso. No, vengan de acá. Ay, qué bien. Ay, no, vienen todos juntos. Ay, qué bien, me equivoqué de botón. Ni se congelaron.
necesito separarlos. Así mero. Oye. Tú te vas a morir primero. Ahí está. Uno menos. Ahora tú. No. ¡Ochi! No, 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 no. Si los dos vienen juntos, no. Así no juego yo. Listo. Ya no faltas tú, desgraciado. ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Uy! Casi se come. Listo. ¿Escuchaste? ¿Crees que es un trueno? Muy bien, no perdí ningún Pikmin. Y esos no eran los grandotes. El grande, grande es el más canijo. Me pega unos brincotes y mata un chorro de con sus brincos. Apachurra varios. Ah. Ahí andas. Uf, Ahí está Luis. Y allá va. Tras el Lonimats. ¡Ay! Creo que me va a caer. En la superficie. Hay checkpoints entonces. Pero si voy a la superficie, no voy a poder continuar desde aquí, ¿verdad? A ver qué me dice esta cosa. Falta explorar algún nivel. Creo que es como para rendirte, ¿no?
Me da pendiente que necesite los venenosos. Digo, los de agua, así que no voy a echar puros de agua. Ay. No tiene sentido. Es una cueva y abajo no hay nada. Hoy son dos grandotes. Ah, ya los había soltado. ¿Me cayeron dos? Sí, ¿verdad? Ya les había llamado, se pasaron de lanza. Inicio de nivel. Ya los había llamado porque sabía que iban a salir volando hacia adelante y... Y le valió el juego y de todos modos salieron propulsados. Ahí va a estar difícil eso, que no salgan volando. Diferencia. Ah,
Okay. Antes de ir al siguiente nivel, déjenme voy de volada al baño, no me tardo. Ok, ya volvimos. No quise dejarlo cargando porque capaz aparecía enfrente de un jefe como hace rato. Ay, no, el lodo. Eso no estaba tan difícil. No recuerdo que estuviera difícil. Está lo chingle, pero... Tampoco era todo. Que este ni hace nada. Qué chavo. Parecía que estaba volando el Lilith este. Pues listo, más niveles así, por favor. Porque son muchos. Oh.
Uy, ¿qué cebolla es esa? Digo, flor. ¿Azul? Oh, oh. Necesito azules otra vez. Estoy entre los de hielo o los venenosos. Los venenosos. Los lilas no. Pero por algo me dieron de hielo. Ni modo. El que dispara, ¿verdad? Bueno, para no arriesgar a los que se ahogan los otros, voy a dejarlos aquí. Ay. Ahí cansa. ¡Corran! ¡Uy! Son un chorro de espaditas. Ya pasó el peligro. Thank you.
Okay, 100%. Once más. Ay, esto es desgraciado. Ay. O sea, se mueren así nomás porque sí. Ok, no sabía. Ups. Entonces, ¿cómo se ataca esa cosa? No, hombre. Okay, supongo que lo que no se puede tocar es lo rojo. No. Retrocedió en el tiempo. Trabajas para Nintendo, me salió un comercial de Pikmin en tu stream. Ojalá. ¡Ay, qué buena idea! Sí, es cierto. Pero solo... Pero solo puedo sacar poquitos. 8. Vamos con esos. Ay, sí se murieron. Creo que no se morían ellos. Bueno, sacamos más. No, no. Nah. Hijos. Apenitas alcanzaron a los que se quedaron ahí. ¿Qué? ¿Se murieron? Ay, válgame. ¿Por qué se murieron? ¿En qué momento les pegó la cosa esa?
sea, lo que no deben tocar es el humo rojo. Va a gritar. Ay, penito. Se murió uno, ¿cómo? Ay, no. No sabía que está lo suficientemente cerca. ¡Sube, sube! Tú también, tonto. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo se están muriendo? Yo no veo que se acerquen a esa cosa. Mejor voy a usar puros luminosos. Que no me maten a estos. Qué tonto. ¿Para qué los llamé? No, tira azules. Y los maté. No, no, no es final boss. Es solo otro boss. Pero estoy bien tonto, me desespero. Me desespero porque si tuviera paciencia y la atacara de a poquito, ya lo hubiera ganado desde cuando. Ya me tardé mucho. Mejor voy a esperar a que vuelva a rugir. ¿Que no vas a volver a rugir? ¡No, otra vez! O sea, no quiero lanzarlos de otro color. Rájenle, rájenle. Ay, ya está nada. Ah.
Ahí está, ingot. Un meloncito. Ah, caray, estaba viendo que me estaba fallando la señal del stream. Pero parece que ya está bien. Muy bien. Bien, pigmen. Ok. Dime, yo tengo un... En el OBS tengo un cuadrito que es de color verde. Y cuando el stream o la conexión está fallando, se pone rojo. Por cierto, va a salir el Excitebike de 64. Está chido ese juego, me tocó jugarlo... Pues en el 64. A ver si... Si quieren jugarlo después. ¿Qué pasa? Ah, ahí sigue Luis. Ya, váyanse. ¿Cuándo dejará de intentar escapar? Eso no importa, la brigada de rescate no se rinde nunca. Curaremos a Ochin, aunque sea el último que hagamos. Y Cheñal. Ay, se comió. Ahí viene el otro. Son tres. Clarita y dice tres. Ay, ese pigmen está al frente, te va a comer. Oh, oh. Me lleva la tostada. El 64 nunca lo jugué. Está chido. No es así la gran cosa, pero está entretenido. Sobre todo ahorita que pues ya son gráficos todos pasados de moda, pues ya no sorprende tanto. Pero es como un juego legítimamente de carreras, así sin ítems ni así. Vamos por acá. Y ese palo.
Qué friguita. Salte de ahí, esto está atorado. Ahí. Tu boca parece de... de enemigo de Resident Evil. ¡Ay, no! ¡Ahí vienen todos! ¡Rápido, súbanse a Chin! ¡Súbanse a Chin! ¡Oh, pero en el cuerpo! Cuando levanta esa cosa, lo voy a atacar. ¡Ah, qué padre! ¡Se buguearon! Todos quieren entrar por donde mismo. ¡Ah, ya! No logró pasar. Ok, ya se arregló. No quiero que estén juntos. Mientras estoy atacando a uno, los otros van a llegar y me van a comer los pigmen. O sea, dame la espalda. ¡Ataquen! Así es la cosa. Ah, ahí vienen los otros. Y de la otra manera me iba a tardar mucho. Tú sabes lo que quise decir. ¡Atacan rápido! También a Chin, pelo en la mordida. Listo. Fácil. A ver qué anda con esto. La bola uno. Todo lo demás se lo pueden llevar los otros. Okay. Buenas. faltan 9 pisos más. Bueno, duermo hasta que pase el juego. Uf, más Lilita, sí, por favor. Ay, esto es del piso gratis. Aquí que no me pasó nada. Vaya que no hay enemigos.
Ay, qué difícil darle a la mariposa. Esa la ya. La cara quedó volando. Ok, sí contó. He visto muchos. ¡Ah! He visto muchos. Bugs en este juego, pero nada que rompa el juego realmente. Hasta ahorita. No sé si o es muy difícil de programar o... O lo hicieron muy a la carrera el juego, aunque pues se tomó sus añitos, así que no. Que todos tienen su florecita. Zona de descanso, pero parece que aquí hay tesoros también. Vamos a escarbar aquí. Ah, no, no sería escarbar. Venus. Como dice Mero, sabrosa Venus. O algo así. Secretos del pasado. Vámonos, por ahí no. Por acá. ¿Eres tú, Qué bueno, todavía tengo venenos. Hacer que el mismo se deshaga de esas cosas. Una pieza. Thank you.
Cuidado, que si los lames se van a morir. Déjenle, ya mátenlo. Ay, no me animé. Me falta cualquier cosita. Solo uno le está pegando donde debe. Rápido. Ups, la regué. Ponle arribita, péguenle arriba. Ahí está. Todos tienen flores. Estos venenosos no tenían. Pikmin tóxicos. Y ya llevo 3 horas jugando. Creo que aquí lo voy a dejar. Lo quería pasar hoy, pero faltan muchas cuevas. Y la verdad ya me cansé. No me cansé de que ya no quiero jugar, me cansé de que literalmente estoy cansado. Ok. Sí, aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por haberme acompañado. A ver cuándo lo paso, a ver si mañana o el sábado. Pero ya estamos en la recta final, ahora sí. Nomás que ya jugué demasiado, ya son 3 horas. Así que aquí lo voy a dejar ya.
Buenas noches, descansen y nos vemos en el próximo.